Navidad. Les mandan esto desde el Polo Norte. Alguien que los quiere mucho, mucho, mucho. ¿Ustedes son pareja? Yo no. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¿Eso? Esta oficina ya parece un chiste. Ay, bueno, por lo menos tenemos pastel. ¡Qué asco! No sabes dónde sacó esto. ¿Y no estás amargado? ¿Aprende a disfrutar la vida? ¿Mira, ya viste? ¿Qué tal si es como los videos de Facebook que tiene dinero? Sean lo que han hecho. Si no quieren que manden las fotos y toda la evidencia a sus respectivas parejas, tienen que hacer todo lo que diga la lista. Sabía que esto pasaría. ¿Quién chingados le dijiste? Uy, sí, claro. Como quiero que todo el mundo se entere que ando con el achichincle del jefe. Además, tú eras el que quería que nos viéramos fuera de la oficina. Seré lo que tú quieras. Pero yo no pienso hacer nada de lo que dice esa maldita lista. Tengo una reputación que cuidar. Ay, por favor. ¿Cuál reputación? Tienes 3 años con el mismo puesto. Sí, pero por lo menos yo me lo gané. No tuve que abrir las patas para conseguirlo. ¿Ya sabes qué? Ni aún acostándote con toda la oficina podría ser jefe. Deberías estar agradecido. Te estoy haciendo un favor. ¿Favor de qué? Si te hice caso porque eras tú o Rosita la del archivo. Pues será como quieras. Pero yo no pienso hacer nada de lo que diga esa lista. Pues más te vale. Vos se entere de eso. Oye, Dani, ¿tienes las copias que te pedí? Ah, sí. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Están teniendo una fiesta o qué? Ah, es que es el cumpleaños de Jorge, el de contaduría. Sí, le encargamos un pastel, pero se me cayó, pero voy ya por algo para limpiar. Ah, está bien, qué amable. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos algo en la noche? ¿Qué te parece si compramos una botella de vino y vemos la serie que tenía tantas ganas de ver? ¿Sí? Sí. Va, te veo en la noche entonces. Sí. Ya ponte a trabajar, ¿eh? ¡Ya llegué! ¡Papá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿y tu mamá? Está por allá. Ok. Hola, amor, ya llegué. Qué bueno. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Pasa algo? No. Nada más estoy cocinando. Ok. ¿Pasó algo interesante en la oficina el día de hoy? No, lo mismo de siempre, aburrido. ¿Seguro? ¿Nada que me quieras platicar? No, ¿por qué preguntas? No, nada más. Me gusta saber sobre mi familia. Voy a subir a bañarme. Ah, mira, ese güey es el que salió en la serie de la semana pasada, ¿te acuerdas? ¡Ay, sí! De barrendero, ¿no? Mm. Voy a ir por más. ¿Quieres un poco más? Que se me hace que me quieres emborrachar, ¿eh? ¿Algo quieres? Te dije que no me marcaras cuando está lío. Ya sé, pero es urgente. ¿Qué quieres?
Sí tenemos que hacer lo de la lista esa. No quiero perder a mi familia. Yo tampoco quiero perder a Leo. Tienes razón. Terminemos con esto de una vez. Te veo mañana, ¿sí? Sí. Ya va a regresar. ¿Todo bien? Sí. Pensé que tal vez tendrías algo para decirme. No. Okay. Qué bonito te ves. Cóllate. Ni una palabra más. Te juro que me arrepiento de lo que estoy haciendo. Muchas gracias por hacer esto. No lo hago por ti. Lo hago por salvar mi relación con Leo. Además, espero que estés haciendo lo que te toca, ¿eh? Tranquila, tranquila. Yo ya hice mi parte. Compré 3 boletos, todo pagado para ir a Disneylandia. No, bueno. Qué injusto. Te toca pagar 3 boletos para unas vacaciones y a mí venir como una loca al trabajo, ¿no? ¿Sabes lo que costaron esos malditos boletos? Me quedé prácticamente sin dinero. Bueno, no será la primera vez. Cállate. Si quieres te cambio. No, pues te cambio yo. Quítate, era broma. Todavía no acabamos lo que hay que hacer en la lista esa. ¿Qué? ¿Hay más? ¿Quieres salvar tu relación o no? Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Y qué sigue de aquí o qué? O sea, la carta solamente decía que llegáramos a esta dirección con cosas para fiesta. Qué raro. Pues no sé, pero hay que abrir la puerta, ¿no? ¡Sorpresa! ¿María? Dani, si es una de tus bromas, no es nada gracioso. ¿Cómo va a ser una de mis bromas si yo no sé qué está pasando aquí? Amor, ¿qué pasa? Ah, pues es que como los vimos portándose tan bien, decidimos hacerles una fiesta sorpresa. Sí, como vimos que les gustan los jueguitos y andar con jueguitos, pues qué mejor que una fiesta para que puedan jugar y divertirse bien a gusto. Amor, no sé de qué hablas. No, no hicimos nada. Ah, ¿no? Pues, entonces, ¿esto qué es? Ustedes escribieron la carta. Ah, y les tenemos un regalito más. Ni se te ocurra regresar a la casa. Ya dejé todas tus cosas en la calle. Dame gracias que tienes una maleta con ropa. Amor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Explicarme qué? Explícale a tu hija que estabas con ella revolcándote, ¿eh? Mientras nosotras estábamos en la casa preparándote la comida, esperándote. ¿Eso le quieres explicar? A ver, inténtalo. No te preocupes, ya se lo expliqué yo. Mi abogado ya está viendo lo del divorcio. ¿No puedes hacer esto? Sí puede. ¿Y saben qué más se puede hacer? Están despedidos, los dos. Quiero que vayas a casa, juntes todas tus cosas y te largues. No, no. Por favor, perdóname, ¿sí? Lo podemos resolver. Seguro que vocación no va a volver a suceder. No puedo creer que pensaba casarme contigo. Leo, por favor.